Hola, 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 bienvenido, bienvenido a nuestro espacio. Con ustedes hemos de ayuda. Aquí estamos demostrando una hermosa vista para traerle a ustedes. Esto es un árbol caído con troncos bastante grandes. Miren qué es grande está este árbol. Se cayó, parece ser, con unas tormentas. Así que aquí le estamos trayendo. Miren, allá está la bandera de US. Y en el aire, flotando. De lados arriba, de arriba para abajo, dando las tres rayas. Significan las 13 primeras colonias descubiertas de aquí de América. Así que espero que estén disfrutando y que disfruten de esta hermosa vista. Está un poco today's video to make a small videos with a nice view. I hope everybody enjoyed and it's very, very cold over here. And just bring you some great and view. Así que le quiero agradecer a cada uno de ustedes por todos sus lindos comentarios y todas sus lindas palabras de conformidad y de alientos. Y quiero decirles también muchas, muchas gracias por sus oraciones. Pues como ya saben, en el día de ayer fue su funeral, fue una muerte, como le hablé en otro video. Inesperada, y él no estaba enfermo, y bueno, pero ya fue su llamado por Dios, ¿verdad? Ya era su momento donde el Señor le llamó. Y aunque estamos todavía muy tristes, muy reciente, pues estamos poquito a poco entendiendo con la ayuda de Dios que es Él está, Densi Kiru, estás en un mejor lugar, como cada uno de todos nuestros familiares y amigos que hemos perdido. Así que muchas, muchas gracias. No estoy enumerando nombres, pero ustedes saben quiénes son, cada uno de ustedes. Y a los que no saben, porque muchos no lo saben, pues también entiendo. Le mando muchas bendiciones y mil gracias por toda su oración y todos sus lindos apoyos y comentarios de condolencia. Así que cuídense mucho, recuérdense que la vida es una vela encendida, que en cualquier momento no podemos ir. Así que vamos a tomar más conciencia y entender cada día más, principalmente, ¿verdad? Si me lo aplico yo, que somos todos una vela encendida. Y lo triste de este caso es que nunca sabemos cuándo nos vamos, solamente Dios lo sabe.
Y cuando Dios dice que nos tenemos que ir, nos tienes el día, las fechas, el año, las horas, y solamente lo triste de esto, que no lo sabemos y solo Dios sabe cuándo esa vela se apaga y se apaga para siempre hasta una nueva resurrección, que será la segunda resurrección donde Jesús levantará los vivos y los muertos, ¿verdad? Así que estos son mis sentimientos en el día de hoy y quise venir a este lugar a relajarme un poco porque después de tanto estrés y tanto dolor, pues necesitamos relajarnos. Gracias, bendiciones, cuídense mucho, los quiero mucho. Gracias, gracias a todos por todo su lindo apoyo. Con ustedes, sin ayuda, sin helping to mis videos. Enjoy, take care of yourself, and always remember, with God, everything is possible. Thank you so much for watching me, and thank you for being connected to the next videos. Enjoy. Hola, hola, hola. Aquí, hasta aquí dejamos este video con esta hermosa vista. Y muy agradecida es para darle la gracia a cada uno de ustedes por su apoyo de condolencias y de nuestra tristeza y todo su lindo comentario. Así que recuerden, si somos una vela encendidas que solamente Dios sabe cuándo nos vamos. Cuídense mucho, lo quiero mucho. Muchas gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por su lindos apoyo, por su lindo comentario. Nos vemos en el próximo video. To the next videos. Thank you so much for being here. Thank you for all your supporting. God bless everyone. I see you soon.